Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Continuamos con un unboxing de un producto de Logitech. Ya vimos el unboxing del ratón, que por cierto tiene muy buena pinta. Os dejaré por aquí el enlace para que podáis verlo. Y hoy vamos a hacer el unboxing de este teclado de Logitech, el K780, ¿de acuerdo? Bluetooth y se puede sincronizar con hasta tres dispositivos. Lo bueno es que pulsando una de estas tres teclas vamos a poder cambiar el dispositivo. Totalmente automático y fácil. Muy bien, además, como podéis estar viendo la foto, tiene aquí una como bandeja para que podamos ahí apoyar el teléfono o la tablet o lo que sea. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Aquí lo tenemos. Muy bien, la verdad es que es bastante pesado. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo por aquí. Aquí tenemos pues el típico papelito de la garantía y no tenemos nada más. Lo que sí tenemos aquí en el fondo del cartón son las instrucciones para que lo podáis conectar. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar a un lado y vamos a abrir el teclado. Es un teclado completo, ¿de acuerdo? Es la distribución en español. Y pues vamos a ver qué tal. Muy bien, la verdad es que es bastante pesado y es mucho más premium que el ratón, eso sí, aunque no se ve mal, pero está muy muy bien la sensación y la sensación de las teclas, ¿de acuerdo? Bien, voy a dejar este plástico por aquí a un ladito y vamos a ver si esto ya tiene, de acuerdo. Aquí tenemos la bandeja para las pilas. Vamos a ver. Perfecto. No sé ahora mismo cómo se abre. Pero lo que vamos a hacer es quitarle el seguro. De acuerdo. Antes de continuar, vamos a intentar abrirlo. ¿Vale? Que antes no hemos podido. Correcto. Y vamos a ver. Perfecto. Pues mira, aquí tenemos el adaptador para los PCs que no tengan Bluetooth, ¿de acuerdo? Y funciona con dos pilas de las pequeñas, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a tratar de conectarlo. Lo voy a dejar abierto para luego guardar esto, que no se nos olvide, ¿vale? Y vamos a intentar conectarlo. Para conectarlo, lo que hay que dejar es pulsado uno de estos tres botones, ¿de acuerdo? El dispositivo que tú quieras. Dice que hay que dejarlo pulsado por unos 3 segundos. Y ahí va a empezar a parpadear, efectivamente. Y ya me lo ha reconocido el ordenador. Entonces, ahora nos está pidiendo que pongamos o escribamos un número que vamos a escribir en el teclado, pero tenemos que hacerlo en las teclas numéricas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, sería perfecto, chicos. Ahora sí. Ya me sale la configuración aquí en el ordenador. Así que vamos a continuar. Identificación del teclado. Pulsa la tecla situada justo a la derecha de la tecla mayúsculas en el lado izquierdo del teclado. Vale. Perfecto. Ya tenemos la distribución del teclado. Muy bien. Vamos a aceptar y con eso ya lo tenemos configurado. Si quisiéramos configurarlo con otro dispositivo, pues solo tendríamos que dejar pulsado el botón 2 durante otros 3 segunditos para emparejarlo y así con el tercero. Y luego simplemente sería pulsar para cambiar entre dispositivos. Como digo, la sensación es muy muy agradable para escribir. Sí, la verdad, el recorrido de las teclas es pequeño, pero es cómodo. Tenemos pues la equivalencia de tanto para Windows como para Mac de las teclas, así que fenomenal. Y como habéis podido ver, no necesitamos el pincho USB, así que lo vamos a guardar ahora después por detrás para ordenadores o PCs que no tengan Bluetooth. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues eso ha sido todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.